Buenas, Prada. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría que nos felicitáramos por el grado de consenso que hemos conseguido para aprobar esta resolución. Es verdad que se trata de una resolución larga y compleja, y eso resulta inevitable cuando hablamos de Etiopía. Hay un punto de partida muy claro, que es lo que queremos denunciar aquí, es la represión gubernamental contra manifestaciones pacíficas de agricultores y pastores que protestaban por el intento de ampliar el término municipal de Addis Abeba, un intento que afectaba su modo de vida de forma fundamental y que les exponía a dejarlos a la total intemperie. Esas manifestaciones fueron salvajemente reprimidas y, según los testimonios de defensores de derechos humanos, causaron al menos 140 muertos. Ese es el punto urgente que nos trae hoy aquí. Pero era inevitable también, y por eso la extensión de esta resolución, contextualizar, hablar de lo que está pasando en general en Etiopía. ¿Y qué es Etiopía en estos momentos? Un país con una democracia fallida, secuestrada por un régimen de partido único. Un país donde se practica sistemáticamente la represión sobre diversos grupos étnicos como los Oromo o los Ogadén. Un país lleno de desplazados, de refugiados, muchos de los cuales huyen hacia nuestra Europa, donde se aplican leyes antiterroristas que coartan la libertad de expresión, donde se practican arrestos arbitrarios, donde se persiguen a miembros de las ONG y donde hay también encarcelados ciudadanos de la Unión Europea. Es cierto que tiene un papel clave en la región, pero eso no debe servir de excusa para nuestra postura, la postura de la Unión Europea, que debe exigir una atención y un cumplimiento de todos los decretos de derechos humanos que están en la misma Constitución de Etiopía. Etiopía es, además, uno de los países más pobres del mundo. Los que hemos estado allí hemos visto unos niveles de miseria que no creo que se puedan superar. Y la Unión Europea es la primera donante de Etiopía. Debemos aprovechar ese papel para forzar al gobierno etíope a cumplir sus compromisos en defensa de los derechos humanos. Si no, estaremos renunciando a uno de los papeles fundamentales de la Unión Europea. Gracias, señor presidente.